Bueno, vamos al problema propuesto. El problema dice crear una matriz de dos filas y cinco columnas. Realizar la carga de componentes por columna. O sea, primero debemos cargar la columna 0, la columna 1, columna 2. Es decir, primero ingresar toda la primera columna, luego la segunda columna y así sucesivamente. ¿Sí? No cargar los valores por fila en la matriz, sino por columna. Y luego imprimir la matriz para ver si los resultados son correctos. Entonces acá deberían detener el video y tratar de codificar en Java una clase que resuelva este problema. O en el caso que no salga o quieran ver otro algoritmo, vamos a pasar a crear el proyecto 88. Proyecto 88, pasamos a crear una clase, le llamaremos prueba matriz. Y nuestra clase, cargaremos los datos por teclado. Definimos la matriz. Importamos la clase scanner y pasamos a hacer el método de cargar. Creamos la matriz mediante lo que new de dos filas por cinco columnas. De dos filas de cinco columnas. Ahora vamos a mostrar el mensaje de carga de la matriz por columna. Lo importante ahora es cómo vamos a recorrerla. Vamos a primero, el primer for va a recorrer las columnas. Y el for interno nos va a hacer, vamos a recorrer las filas. O sea, vamos a ir variando las filas. E0, 1, o sea, tiene dos filas, por eso el for se va a repetir dos veces, cuando f valga 0 y cuando f valga 1. Y dentro del for vamos a pedir que ingrese componente. Podemos poner de la fila y le vamos a concatenar la variable f. Y otro mensaje y la columna, vamos a concatenar la variable c y vamos a dejarle un dos puntos para que se lea mejor. Ese es el algoritmo para cargar. Lo vamos a imprimir para controlar si realmente la carga se ha hecho por columna. Dentro del for vamos imprimiendo mat subíndice f subíndice c y un espacio en blanco para que cuando sale el for interno hacemos un salto de línea para la próxima fila de la matriz. Bueno, ya tenemos codificada la clase para probarla en la main. Pasamos a crear un objeto de clase prueba matriz. Lo creamos. Y empezamos a llamar los métodos que hemos hecho. Cargar y el imprimir. Bueno, como vamos a cargar por columna, ingrese la fila 0. Bueno, no hemos hecho la carga realmente. Fundamental, nos faltó.
mat subíndice f subíndice c, llamar del objeto teclado al método necking. Ahora sí podemos probar. Había un error lógico. Ahora ingresa la componente de la fila 0, columna 0, vamos a cargar 1. Ingresa el componente de la fila 1, columna 0, ahí vamos a cargar un 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, van a ser 10 elementos. Y ahí tenemos el 1 y 2, lo cargué en la primera columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10 en la última columna. Y como hemos visto, acá cuando la recorremos para cargar, vamos modificando el for interno la fila. O sea, va variando el primer subíndice, se está cargando por columna. O sea, si yo modifico la fila, estoy cargando por columna. La columna 0, luego la fila, al variarla, la columna queda constante con 0, entonces cargo la fila 0 y 1. Cuando sale el for interno, C vale 1 y nuevamente el for interno va a empezar 0, pero C ya va a ser la columna 1 y la fila va a ser 0, 1. Y así sucesivamente se va a estar cargando los datos por columna. Si los variamos a los for, vamos a estar cargando por fila. Bueno, hasta acá explicación del problema. Gracias.